Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por haber venido al acto debate hoy sobre terrazas y ocio nocturno en Madrid Ciudad. Este debate lo hemos organizado las asociaciones federadas que llevamos trabajando en este tema pues, desde el verano, bueno, muchos desde hace mucho tiempo, pero mi asociación en particular se involucró fuertemente en el verano del 2021. A pesar de haber estado en reuniones anteriores en la Comisión de Ocio Nocturno del Ayuntamiento por los cambios que hubo después de la pandemia. Este es un problema muy antiguo y hoy tenemos a cuatro representantes. Nos falta uno, del Partido Popular, que ha sido invitado, pero no nos ha mandado a nadie. No, no va a venir. Entonces, tenemos con nosotros a Luis Nieto, de Podemos, a Esther Gómez, de Más Madrid, a Juan Trinidad, de Ciudadanos, y a Emma López, del Partido Socialista. Y con ellos vamos a debatir en la primera parte un poco un documento que les hemos enviado, que colgaremos de la web, está en la web de la Asociación Retiro Norte, y en el cual hemos hecho una serie, un mini análisis basado en artículos de colaboradores o gente que apreciamos. Se acabó. Y así como pues, todo lo que habíamos ido recapitulando durante este tiempo de cambio de ordenanza sobre nuestra petición en general pues, de cierres a las 11 para hacer la ciudad de Madrid y hacer conscientes a estos partidos del problema que existe, de cómo se están vulnerando día a día los derechos recogidos en la Constitución y otras pautas que están recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid, la Ley del Suelo y otras muchas leyes que están ahí como una serie de pautas de buenas conductas, buenas conductas, pero que luego no hay manera de llevarlas a cabo. Entonces, en primera parte lo que vamos a hacer es un poco pues, ver la opinión de cada uno de ellos. Les vamos a dar un poco un tiempo de unos 5 minutos para ver qué lleva cada uno de sus programas. Nos gustaría también saber, obviamente, qué es lo que piensan, si piensan que esto es un problema o no lo es. Creemos que algunos de ellos sí lo sabrán y otros no lo sabemos, pero obviamente para hablar de un tema pues hay que, lo primero creemos, saber reconocer cuál es nuestra posición al respecto, es un problema, no lo es, cómo lo vivís, cómo se vive dentro de vuestro partido, puesto que estáis aquí hoy como representantes de un partido y de un programa. Así que vamos a pasar aquí de, a ver, no sé si comenzar de, os habíamos ordenado un poco en función de las votaciones, así que empezamos por Luis, después Emma, después Juan y después Esther, si os parece. Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar empezar en hora y así vamos bien. Primero, yo vengo en representación de Podemos, de Izquierda Unida y de Alianza Verde, que así se llama la candidatura. Queríamos decir que el tema del ocio, el tema de las terrazas es un tema importante para nosotros. Creo que en esta legislatura, en todas las movilizaciones que ha habido en la ciudad de Madrid hemos estado presentes y siempre, a pesar de no tener representación en el ayuntamiento, pero sí en la asamblea, hemos dado espacio a cuando las acciones de vecinos han venido a presentarnos este problema y hemos hecho de altavoz en la asamblea de Madrid. Quiero decir que el conflicto de las terrazas y el ocio nocturno se da por una concepción errónea del ocio y de una postura errónea por parte del ayuntamiento, donde el ayuntamiento toma partido por una concepción de Madrid como negocio y no una concepción de Madrid como un sitio saludable y habitable para la mayor parte de las personas que vivimos en Madrid. Es evidente que en determinadas zonas de Madrid, es decir, en Chamberí, en Retiro, en el distrito centro, pero no solo en Almendra Central, es decir, la gente que vive al lado del Parque Aluche, en la calle Quero, también tiene un problema. Y en otras zonas, aunque aquí es más, dijéramos, es más evidente. Quiero decir que esto es producto de una concepción del ayuntamiento de lo que quiere con la ciudad de Madrid, que quiere convertir la Almendra Central y, como digo, otras partes, prácticamente en un resort del ocio, más allá del descanso de los vecinos, más allá de la movilidad, más allá de los espacios en la vía pública. Un modelo, además, que lo que está haciendo es expulsando a los vecinos de lo que sería la Almendra Central hacia la periferia de Madrid. Quiero decir,
no estamos ahora hablando de esto, pero, por ejemplo, lo de los pisos turísticos es clarísimo, es decir, 13.000 pisos, de los cuales solo 300 están legalizados, y lo que hacen es subir los alquileres de los pisos y mandar a la gente a otras zonas. El documento que me habéis hecho llegar, es este que está por aquí, lo he leído, lo hemos leído, y dijéramos que tiene, hemos visto que tiene como tres ejes, aunque son tres ejes que están entrecruzados y que son tres ejes que tienen que ver de lo mismo. Un primer eje que habla de la diversidad del tejido productivo y de los servicios, cómo está concebida la ciudad, donde a unas partes de la ciudad se le asignan ser una zona de servicios y a otra parte de la ciudad se le asigna tener el tejido productivo. Y entonces lo que se necesita ahí es realmente una reordenación de la ciudad que tiene que ver con urbanismo, con movilidad, es decir, una transversalidad desde la ciudad y desde la ciudadanía para ver qué ciudad queremos en el futuro. Ahí entrarían la mayor parte de las concejalías. Una segunda parte tiene que ver con las terrazas propiamente dichas, el número de terrazas, la forma de poner las terrazas. Por cierto, que yo creo que se fue muy laxo con el tema del COVID, con las terrazas. Yo lo digo, yo soy de Hortaleza, lo digo por mi zona, que de repente los restaurantes y los bares pasaron de 4 terrazas a 10 y no pagan impuestos. Es decir, todo el mundo se quedó en aquella época, pero cuando ahora vino otro momento no recogieron las terrazas. Y nosotros que frente a la invasión de las terrazas y a concebir la ciudad de esta forma, tenemos que plantear otro modelo de ciudad. Otro modelo de ciudad que además no está contemplada en la nueva ordenanza de terrazas, que prácticamente sigue como lo anterior, y un nuevo modelo que priorice el espacio público, la movilidad de los vecinos, el descanso de los vecinos, que tiene que ver con los ruidos, con el paseo por las calles, que tiene que ver con el poner terrazas en todas las plazas, que hoy uno no puede ir a muchas plazas porque solo hay terrazas. Entonces, también quisiera decir que esto tiene que ver con la concepción errónea del ayuntamiento de la participación vecinal. Es decir, ha cerrado los cauces de participación vecinal, lo cual ha provocado que seguramente algunas de las tensiones que se crean y que están creadas se podían haber discutido, dialogado, buscar puntos de encuentro si realmente hubiera una participación vecinal, unos foros de participación vecinal reales. Como estos se han destruido, ahora no hay. Y como me están diciendo que me queda un minuto, decir que nosotros llevamos en nuestro programa que tiene que haber una nueva ordenanza, y una nueva ordenanza dialogada y discutida con el tejido asociativo, y por supuesto la AFRAN ahí es el elemento central de ese tejido asociativo. También decimos que queremos hacer un estudio durante 6 meses con el tejido asociativo para sacar los insumos que distrito a distrito luego discutiremos en los distritos, en las juntas, con los vecinos, y poder hacer una ordenanza realmente que consiga un consenso y que los vecinos y vecinas de Madrid queden contentos con ellas. Luego entraremos en otras cosas, solo decir que nosotros también llevamos una medida que es una ecotasa verde con el fin de reducir el impacto ambiental en la ciudad de Madrid y disuadir estas aglomeraciones de turistas que no dejan dormir ni vivir a los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias a ti, Emma. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por organizar este encuentro sobre uno de los temas que yo creo que han sido uno de los temazos de este mandato. En realidad ha tenido sus especificidades, pero tiene un montón de cosas en común con lo que hemos vivido con Almeida durante estos 4 años, que es cómo gobierna no con los vecinos, sino de espaldas a los vecinos. Da la sensación de que pensaba, escuchaba qué es lo que decían los vecinos y hacía justamente lo contrario. De ahí sale una ordenanza con la que sabéis que el Partido Socialista ha sido muy crítico. De hecho, la hemos llegado a denunciar a los tribunales porque creemos que hay determinadas cosas que directamente no son legales. Y a partir de ahí lo que creemos es que hay que hacerlo de nuevo. Creemos que el tema de las terrazas es un tema de consenso, es un tema de equilibrio y sobre todo es un tema de convivencia. Tenemos que ser capaces de convivir. Nosotros no estamos en contra de las terrazas, nos parece bien que existan, pero
tienen que existir con un respeto absoluto al descanso de los vecinos y de las vecinas. Y además yo creo que hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, que es que Madrid es muy grande y son un montón de situaciones diferentes. Y no se puede tratar igual una terraza en una zona desangelada de Villaverde, donde probablemente venga incluso bien el hecho de tener vida en el barrio, que haya iluminación, que haya gente y que, pues, por ejemplo, para las mujeres sea mucho más fácil pasear por allí, que una zona como pueda ser Chamberí, ahora que veo aquí a Pilar, o donde se ha convertido Ibiza, o algunas zonas que poco a poco se han ido concentrando, donde directamente se ha convertido en una absoluta pesadilla para los vecinos y para las vecinas, donde además no se ha entendido de horarios y sobre todo no se ha entendido de usos. ¿Qué proponemos desde el Partido Socialista? Proponemos muchas cosas, además de la ordenanza, pero una de ellas que yo creo que es súper importante es un plan de ordenación comercial. ¿Qué queremos con esto? Queremos ordenar los usos. Bebe un poco del plan de usos que se tiene o que aprobaron ya en el año 2018 en Barcelona, donde lo que se pretende es evitar precisamente esta masificación y este exceso de turistificación y de determinados usos que hay en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque ahí es donde surgen los problemas. Ocurre lo mismo un poco como en las cocinas fantasma, donde bueno, pues tú tienes el bar de abajo y te puede molestar más o menos el olor a paella que tienen un día, pero cuando tú tienes 30 cocinas, que es en lo que se convierte en una cocina industrial, tu vida directamente es un infierno. Y eso es lo que el ayuntamiento tiene el deber de evitar. Esa es la primera de ellas. La segunda de ellas, la accesibilidad. No puede ser que haya una guerra entre los que utilizamos las aceras y las terrazas. No, ahí yo creo que tiene que haber una visión clara donde siempre tiene que ganar el peatón, siempre tiene que ganar el ciudadano, que es el que pasea. Ahora, podemos plantear que si de verdad ensanchamos las aceras es posible que quepa una terraza. Lo que no puede ser es que sistemáticamente dos tercios de esa acera, como podemos ver por ejemplo en la Plaza de la Independencia, se la queden las terrazas y un trocito chiquitito donde además convives con los patinetes, convives con los alcorques de árboles que están vacíos, pues eso es lo que queda para los peatones. ¿Por qué? Bueno, pues al final esto es un modelo. En Madrid durante estos últimos años ha imperado la ley del más fuerte, donde además si tenía actividad económica, mejor. Y todo ese espacio que estaba vacío, pues se ha entendido que era ineficiente. Entonces, si podían tener una terraza o si podían tener unos patinetes, eso te podían tener Dios sabe qué, ¿por qué iba a estar vacío? Bueno, pues está vacío para el disfrute de los vecinos y de las vecinas. Y es que no todo tiene que tener esa rentabilidad económica. Hay una rentabilidad social en la que el Partido Socialista creemos. Nosotros tenemos un plan estratégico, que es Madrid Próximo, que habla de humanizar las calles. Peatonalizamos algunas y en otras lo que hacemos es invertir la polaridad. Donde había dos tercios para el coche y un tercio para los peatones, nosotros lo que hacemos es dejar un tercio para el coche y dos tercios para peatones. Y probablemente ahí también haya algún tipo de espacio para las terrazas. Pero claro, siempre en un lugar secundario, sin masificación, con un plan de ordenación que distribuya los usos para que haya un poco de todo y no exclusivamente bares. Y además, yo creo que es muy importante en estos casos, por un lado, que terminen en una hora razonable. Planteáis las 11 de la noche en el documento, yo creo que es de lo más razonable que hay. Tampoco es necesario que abren a las 8 de la mañana. No hay ninguna necesidad. Podríamos plantear un horario que yo creo que es algo más que tiene que ser algo consensuado y que estoy segura de que los hosteleros, cuando uno se sienta con ellos, al final acabarán siendo razonables. Y luego es muy importante algo que no es menor, que es que cuando se pone una terraza y cuando se levanta se recoge. Porque parte de los problemas que hemos detectado es que dejan las terrazas puestas y primero siguen siendo un estorbo y segundo, cuando uno viene a las 4 de la mañana, que a lo mejor llega un poco aliñado, se sienta en esa terraza y además no hay nadie que la controle. Y eso es un absoluto descontrol. Cuando uno pone una terraza, tiene que ser muy responsable, tiene que pagar por ella y tiene que asumir que además, en caso de que incumpla, le tiene que caer una sanción que, permitidme la expresión, se le levante el pelo. Esto tiene que ser así. Porque al final tiene que haber una convivencia. Y esto es lo que no ha habido estos años. Entonces, ¿qué planteamos desde el Partido Socialista? Planteamos un aprovechamiento totalmente diferente del espacio público, donde la prioridad sea para el vecino y para la vecina, una convivencia con el sector económico, porque en el fondo también hay muchos puestos de empleo que dependen de esto, pero donde eso no sea prioritario, donde realmente paguen y donde en caso de que haya algún cumplimiento, la sanción se le quite las ganas de volver a incumplir. Muchas gracias. Bueno. En primer lugar, agradeceros la invitación, a Julio, Ángeles. Bueno, pues creo que mañana repito también en otro foro en discapacidad.
en accesibilidad. Y bueno, ya está en Participación Ciudadana, o sea que soy casi un miembro casi honorífico de aquí, de la FRAM. Yo creo que hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, independientemente de qué partido político estemos, y que es sentido común, que es la necesaria convivencia entre lo que es una actividad económica, en este caso la hostelería, con el descanso vecinal. Eso es evidente. No es un problema que haya surgido ahora. Como has dicho tú antes, es un problema que ha existido desde hace mucho tiempo, porque en cuanto hay ocio nocturno, sobre todo, o el diario, evidentemente. Siempre hay choques con los vecinos, que evidentemente tienen toda la legitimidad para protestar en cuanto a su descanso, ¿verdad? Entonces, como he dicho, esto es un problema que existe desde hace mucho tiempo, y cuando entramos en gobierno vimos que es la ordenanza que había, pues evidentemente no recogía lo suficientemente o en suficiente profundidad lo que es la convivencia, sobre todo con los vecinos, evidentemente. Que es las primeras cosas que plasmamos al final en esta ordenanza, que, como bueno, ha dicho Emma, no, por desgracia no tuvo esa unanimidad que buscábamos, porque al final pues se sacó con una mayoría suficiente, no unanimidad, que es lo que hubiésemos deseado. Se ha dicho también que no se tuvo en cuenta las asociaciones. Yo creo que sí que se escuchó a todo el mundo, se escuchó a hosteleros, evidentemente se escuchó a las asociaciones. Yo creo que sí. Otra cosa es que no que se tenga la sensación que no se recogieron todas las demandas y todas las exigencias que se pedían. Pero evidentemente yo creo que la ordenanza sí que ha avanzado, aunque se tenga aquí la sensación de que no ha sido suficiente, pero yo creo que sí que ha habido suficientes o avances importantes. Se han delimitado zonas, se han declarado zonas saturadas. En esas zonas saturadas, evidentemente, se han limitado las autorizaciones de las terrazas. En esas zonas saturadas, pues evidentemente hay una mayor restricción en ciertas zonas de las que había anteriormente. Se han habilitado 37 zonas saturadas, ¿vale? Luego se ha creado otro instrumento, como son los planos de ordenación de ordenación conjunta, en los cuales, pues evidentemente, dentro de esas zonas saturadas se ha intentado homogeneizar. Estabas hablando de que las calles son de los vecinos también, pues evidentemente una armonización visual y homogeneizar mobiliario y demás para que esas zonas sean lo mejor transitables y que sean lo suficientemente amables a los vecinos. Pero evidentemente hay otras cuestiones, como son los horarios. Es verdad que los horarios no los marca el Ayuntamiento de Madrid, los marca la LEPAR, que es la Comunidad de Madrid. Sí, los marca, sí, vamos, los marca. Es más, con la Comunidad de Madrid se habilitó, se pudo que se bajaran una hora respecto a lo que marca la LEPAR. Eso sí es cierto, la LEPAR marca la LEPAR es la ley de espectáculos No. O sea, está hasta las 2:30, se ha bajado hasta la 1:30, pero en periodo estacional, a la 1 en el resto del año, y luego las zonas saturadas a las 12 y en las ciertas ZPAES hasta las 11, las menos, pero sí que es verdad que a las 11, algunas sí. Si en el centro. Bueno, en algún, no he hecho en todo. Bueno. Pues nada, si luego ya vais a tener tiempo de poder manifestar vuestra opinión. Vale. Entonces, otra cosa que se ha manifestado es que no se pagan, que se ha hecho mención a la época del COVID, que hubo una especie de intentar favorecer a la hostelería, se intentó favorecer a la hostelería y a todo el sector económico. Hubo un plan, se llama Relanza, plan Relanza, bueno. El plan Relanza es un plan que se aplicó a todas las actividades económicas, que las que se dotaba de hasta 3.000 euros por autónomo, por empresa, fondo perdido.
Evidentemente, luego se ampliaron las zonas de las. Se extendieron las terrazas en la época COVID, pero esas terrazas se han retirado, ya se han retirado 2.000 terrazas que se permitieron la extensión, se han vuelto. Bueno, es que evidentemente se permitió la extensión y cuando pasó la época COVID, esas terrazas se han retirado, son 2.000 terrazas que no que se hayan retirado, se les ha vuelto a poner otra vez la extensión permitida en según la ordenanza. O sea, se le acabó esa gracia que tenían, pero tal cual se les dio, cuando acabó la época COVID, se les permitió, se les obligó. No, no. Bueno, 30 segundos, pero bueno, claro. Pero bueno, y lo que se está hablando, otra de las cuestiones que esta ordenanza recoge es el régimen sancionador. Es un régimen sancionador que recoge que con dos infracciones muy graves o dos o tres infracciones graves se puedan levantar esas terrazas. Y es cierto que se han aumentado las inspecciones. Evidentemente, ha habido desde que se aprobó la ordenanza hasta ahora, hasta 11 de mayo, han sido 1.800 inspecciones. De esas 1.800 inspecciones se han levantado 600 terrazas. Se han levantado 600 terrazas y ahí está, y siguen, y hay expedientes incoados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una intención manifiesta por parte del ayuntamiento de controlar que se cumpla la ordenanza. Se ha mencionado que no se recogen, o sea, lo ha comentado Mar, que no se recogen los elementos del mobiliario y que se dejan ahí. No dudo que esta circunstancia se produzca, pero mayoritariamente se cumple. Se cumple, entre otras cosas, porque se han incrementado las inspecciones y se está teniendo especial cuidado con eso. Accesibilidad igual, se han recogido cuestiones de accesibilidad, que incluso el CERMI, que es la asociación principal, el otro día estuve reunidos con ellos y no tenía, o sea, vamos a ver, evidentemente tienen quejas puntuales, pero por lo general están contentos con que se haya recogido esa accesibilidad. Y bueno, pues no me dejan más tiempo, luego ya proseguiré. Muchas gracias. Sí, sí, vale. Antes que nada, agradecer a Juan Trinidad la valentía al venir hoy aquí, ¿vale? Porque creo que sabía que iba a ser un ambiente hostil, obviamente. Entonces, luego ya te corregiremos y dejo pasar a Esther Gómez. Sí, vale. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación a este debate sobre algo que yo creo que es muy importante en la ciudad de Madrid, que es qué hacemos con nuestras terrazas y cómo se distribuye el espacio público, porque al final estamos hablando un poco de eso, de cuál es el modelo de ciudad por el que estamos apostando. Estamos apostando por un modelo de ciudad que sea vivible, que sea accesible para las personas, que el espacio público esté repartido de manera que principalmente lo pueda utilizar el peatón, haya infraestructura verde, tengamos mejor aire, sea accesible para todas las personas, especialmente para las que tengan movilidad reducida. Ese es el modelo de ciudad por el que nosotros apostamos, es una parte de lo que podría ser la definición de la ciudad de los 15 minutos y de todas las propuestas que hacemos desde Más Madrid, pero en cualquier caso en el fondo estamos hablando de eso cuando hablamos de cómo se ordena y cómo se regula la actividad económica en las terrazas en nuestra ciudad. Estamos hablando, por lo tanto, de accesibilidad, de reparto del espacio público y estamos hablando de salud. Porque al final que una terraza la tengas debajo de tu casa y no te permita descansar un día, otro día y otro día, al final lo que hace es provocar problemas de salud a la ciudadanía muy importantes. Que no se nos olvide esa parte, porque no es pecata minuta, son problemas muy importantes que al final afectan en nuestro día a día. En estos 5 minutos se nos ha pedido una pequeña valoración rápida de lo que ha sido hasta ahora la ordenanza y algunas propuestas que tengamos y luego entraremos más en el documento que nos habéis planteado. Bueno, desde nuestro juicio, la ordenanza de terrazas que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid con nuestro voto en contra, de Más Madrid, entre otros, y que hace ahora pues, algo más de un año que fue aprobada, en nuestro juicio ha sido un auténtico desastre su aplicación y un fracaso. Un fracaso en el supuesto objetivo que tenía, que era el de intentar coaligar los intereses de convivencia de la ciudadanía con los de la actividad económica.
Y digo que ha sido un fracaso y un desastre en su aplicación, basándonos en los propios datos de la propia ordenanza, y paso un poco a desarrollar y a comentar, ¿no? Una de las cosas que la ordenanza aplicaba era un mecanismo para permitir determinar algunas zonas como zonas especialmente saturadas y, por lo tanto, que hubiera ahí aquellas que tuvieran una concentración de terrazas importante y que hubiera ahí intervenciones determinadas a través de estudios de ordenación conjunta. Pues bien, de las 256 zonas inicialmente contempladas como zonas saturadas, repito, 256, la publicación definitiva en mayo del año pasado las dejó en 37. De repente parece ser que las 256 iniciales, la saturación se evaporó y nos quedamos solamente con 37 zonas reconocidas y publicadas. Pero de esas 37 zonas saturadas para todo Madrid, solo 7 se han traducido en estudios de ordenación conjunta, que es fundamental, porque si tú declaras una zona saturada, pero luego no haces una ordenación conjunta para ver exactamente cómo se ordena ese espacio público, cuál es el límite de horarios y qué limitaciones le pones, pues de poco sirve. 7. O sea, de 256 nos quedamos en 37 y de 37 solo hay 7 con estudios de ordenación conjunta. Algunos casos, además, dentro de esta ordenanza y dentro de esta definición de zonas saturadas que han quedado fuera y que me vas a permitir, Juan, sí, que, claro. Lo siento, hoy te toca, que es absolutamente un escándalo, es la calle Ponzano. Y además con esa excusa de que, bueno, como se iba a remodelar y iba a haber ampliación de aceras y no sé qué, pues que no se metía. Hombre, no, pues justamente por eso, justamente al revés. No vayamos a legalizar por la vía de los hechos algo que de facto estaba siendo un problema ilegal para los vecinos. Por lo tanto, estamos ante la situación de la saturación menguante, como nosotros lo llamamos, y lo que luego nos gusta ver es para qué han servido realmente esas ordenaciones conjuntas que se han aprobado, cuál ha sido realmente su capacidad de reordenar la zona y de generar una situación muchísimo mejor para la ciudadanía. Y la respuesta, lamentablemente, es ninguna. Ninguna, y la prueba está en que las quejas de los vecinos han continuado, que el defensor del pueblo ha tenido que meterse también a pedir explicaciones al ayuntamiento sobre cuál es la valoración de cómo está funcionando esta ordenanza, que la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en cuya sede estamos, y Facua, se han tenido que dirigir también al defensor del pueblo a decir que no se realizan inspecciones, que se ralentiza absolutamente todo el procedimiento de sancionamiento para que vea realmente el defensor del pueblo y le exija al Ayuntamiento de Madrid y otros muchos el cumplimiento de la normativa. Es decir, no está suponiendo una solución. Como me dicen que es en un minuto, vamos a las propuestas rápidamente. Yo te lo agradezco, porque yo me enrollo mucho, así que yo te lo agradezco. A las propuestas directamente. Mirad, desde Más Madrid metemos en el programa muchas cosas, pero dos en concreto. Hay que modificar esta ordenanza de terrazas y tiene que generarse con diálogo, esta vez sí del de verdad, con diálogo y con presencia de todos los actores, la administración, los grupos políticos, los vecinos, los comerciantes, los hosteleros, ¿por qué no? Todos en una mesa para buscar soluciones conjuntas, de verdad, que puedan beneficiar a la mayoría social, que es lo que se busca. Y segundo, nosotros planteamos también la aprobación de una ordenanza del espacio público, porque no queremos hablar solo de las terrazas, queremos hablar también de cómo se ordena en general el espacio público en la ciudad, que es una barbaridad la cantidad de obstáculos que nos encontramos en el día a día en las aceras, y cómo hacer y garantizar que sea accesible, que sea habitable y que tengamos, por lo tanto, una mejor ciudad en ese sentido. Uy, ¿me he cuadrado? A ver, teníamos aquí lo de los 5 minutos y todos lo han hecho muy bien, excepto Juan, que le hemos interrumpido mucho. Bueno, pero a ver, habría que hacer un análisis. Entonces, sí que no tengo muy clara, en conclusión de estos 5 minutos, la valoración del documento. Creo que alguno lo habéis mencionado de aquella manera, lo de las 11 horas, sí que lo ha compartido Emma en concreto. Los planes de ordenación del territorio, bueno, de la ciudad urbana, o sea, lo has dicho tú. Y la parte de Juan, pues bueno, quizás como era de esperar, hay un problema, pero estamos yendo mejor. No sé, me parece a mí que los aquí presentes. Entonces, el relevo, si lo toma, va a tener el problema y no va a tener la solución de aquí a
Exactamente. O sea, un problema número uno que hay que hacer es el día 28 de elecciones, el día 29, no sé si hay una orden de emergencia, cambio de gobierno, moratoria, y no solo en zonas saturadas, porque uno de los problemas de las zonas saturadas son los que se ha hecho por tramos de calle. ¿Qué sentido tiene eso cuando en realidad estamos hablando de que tendría que ser toda una zona? Es decir, si estamos desviando el problema de un sitio a la vuelta de la esquina, el barrio sigue destrozándose. Es que eso es lo que pasa al final con las zonas SER, que planteas esto y de repente se te ve el efecto frontera. Entonces hay que pensar la ciudad desde arriba. Yo te entiendo, pero vamos, nosotros teníamos un concejal de Ciudadanos, se lo hemos dado todo, hemos dialogado con él, o sea, participación ha habido hasta cierto punto en el cual ya no nos ha querido más y ha dado igual ese diálogo que tuvimos y creo que lo podemos decir todos los que estuvimos en reuniones previas. Bueno, pero es que tiene que haber diálogo, porque cuando se hace una nueva ordenanza... Es distinto que se diga que no ha habido diálogo. Pero, y no se hayan recogido todas las exigencias. Pero la escucha es un medio, no un fin. No, pero claro. No es decir, ya he escuchado, checa, la voy a hacer lo que me da la gana. No, hombre. Bueno, no, vamos a... Voy a ir quizás... ¿Tomasteis nota los de Ciudadanos de la ordenanza? Porque en el preámbulo quedaba bien claro que había que tener una convivencia entre vecinos, comerciante y espacio público. En el preámbulo estaba muy claro. Lo demás, ninguna. De 87, yo soy de las asociaciones de los cabalgalatinas, y de las 87 alegaciones que presentamos a la ordenanza, ni una, y eran bastante laxas. Es decir, el problema no se genera en esta ordenanza ni en la anterior, se vino cuando quitaste todo el proteccionismo que tenían las ordenanzas anteriores. O sea, el tema de que no haya un estudio de impacto ambiental, ¿qué problema es? Si no hay ningún problema, si no producen ruido a las terrazas, ¿por qué no hacéis un estudio de impacto ambiental que lo haga, nada más que lo pague el hostelero y diga no, no hay ninguna, no, los vecinos pueden dormir perfectamente, no hay ningún problema y pueden estar hasta las 2:30 de la mañana? Con ese estudio de impacto ambiental, nosotros diremos que muy bien, porque imagino que el que lo firme tendrá las consecuencias de si no es así, pagará la pena. No, son dos cosas distintas. Voy a intentar decir... Si me permitís, voy a intentar decir, señores, un par de cosas. Juan, vamos a... Nada, vamos a... Pero ahora vamos a pasar pronto. Sí. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno, presentamos más de 50 alegaciones y no recibimos respuesta. Entonces, la participación vecinal por esa parte creo que no ha tomado nota nadie del ayuntamiento. Y teniendo en cuenta que esto va por vicealcaldía, que es de Ciudadanos, pues ahí me parece que no se nos ha tenido en cuenta. Y luego hay una cosa que ya hemos oído en anteriores ocasiones, lo hemos oído seguro en las reuniones con seguridad, que es el tema de que esto es un problema de convivencia. Yo creo que es mucho mayor que un problema de convivencia. Como hemos dicho, creo que es un problema de ordenación del uso del suelo público y queda muy claro desde el Plan General de Ordenación Urbana del año 97, perdón, que las prioridades en la zona residencial tienen que ser para los residentes. Eso no está quedando claro. Si hablamos de un problema de convivencia, yo pienso en el problema de convivencia con mi vecino, cuando pone la música a tope. Eso lo llamaría un problema de convivencia. La hostelería es otro negocio, porque estamos en desventaja completamente. Son un lobby, son comerciantes y además han generado una situación de competencia desleal. Entonces, creo que llamarlo un problema de convivencia, igual que esto nos lo han dicho en las reuniones de seguridad que tenemos con la policía, trimestral, cuatrimestralmente, no la policía, sino
no sé quién lo ha dicho, me parece un, personalmente lo considero una preferibilidad, llamarlo así, ¿vale? Que quizás suena muy duro. Y a partir de esto pues voy a ir pasando persona a persona y lo que podemos hacer es, para no hablar todos a la vez, ir permitiendo que cada uno de ellos conteste, si os parece. Damos un tiempo, 2-3 minutos, ya no 5, si os parece, ¿vale? Satur, pasaría a ti directamente porque te estaba viendo. Bueno, a ver, he dicho ya un poquito lo que era, ¿no? Quiero decir, todos los preámbulos de todas las ordenanzas de terrazas y otras que la LEPAR, por ejemplo, también, incluso la de la Comunidad de Madrid, la LEPAR, entonces contempla, digamos, el que los vecinos, muchos de los vecinos, tal. Y a partir del preámbulo se acabó ya lo que es la convivencia y demás. Cuando hablamos de convivencia, bien lo dice Ángeles, quiero decir, hay unos derechos que son fundamentales, todos sabemos cuáles y no creo que haya falta repetirlo, y otros que son secundarios y que son importantes. Para que nos hagamos una idea de que los vecinos no somos solidarios con las empresas y demás, yo soy empresario, ¿vale? Yo tengo una empresa informática, lo cual no me ha llegado un duro del ayuntamiento, tampoco lo he pedido. Creo que había cosas mucho más importantes y demás, y empresas más importantes o que lo necesitaban más. La mía también lo ha necesitado, pero bueno, ahí está. Es decir, desde el punto de vista empresarial entendemos hasta cierto punto que se den ciertas prioridades en un momento determinado. Pero estamos jugando con el espacio público. El espacio público, que es escaso, muy escaso en Madrid, ¿eh? Entonces, donde se está ocupando más del 75% y donde, hablando del distrito donde yo estoy, que es el distrito centro, ya estaba saturado, ¿eh? Voy a poner un ejemplo de ordenación conjunta y así no me voy por las nubes, ¿no? Ordenación conjunta, Plaza de la Paja. La Plaza de la Paja, hubo un momento en que llegamos a un acuerdo con los hosteleros, la zona, con la Junta de Distrito, a petición de la Junta de Distrito, fue todo este acuerdo, en la cual llegamos a la conclusión de que 63 mesas estaría bien para un espacio como es la Plaza de la Paja, distribuido de una forma determinada. Vino otro concejal, el acuerdo se fue al garete, 84 mesas. Se hace lo que es la ordenación conjunta que se ha hecho, una de las que están hechas, 84 mesas. Donde se han concentrado 24 mesas delante de 2 edificios, cuando antes tenía 8 mesas. Esa es la ordenación conjunta, es decir, vamos a distribuir las mismas mesas, las ponemos de otro lado, de otra forma, por ejemplo, coge toda la zona de sombra, ¿vale? Deja toda la zona central, que no está mal, pero que no tiene sombra, para que los chavales, que hay un instituto, ahí hay un instituto y un colegio, está el Colegio San Ildefonso y el Instituto de Santa Bárbara. Deja solamente la zona central, pero toda la zona de sombra se coge. Esa es la ordenación conjunta, las ordenaciones conjuntas que se ha hecho, que es cambiar un poquito, como los niños cogen y empiezan a dibujar otra forma, pero ponen exactamente las mismas mesas en una zona, que es zona de protección acústica máxima, que ya tiene una reducción de horario que no incrementa esta ordenación conjunta, ¿vale? Y en la cual, además, no se nos llamó en ningún momento. Y las alegaciones que presentamos a posteriori, porque oímos que se estaba haciendo, no se tuvieron en cuenta. Entonces, quiero decir, nosotros no pedimos el oro y el moro, no pedimos que se desaparezcan las terrazas, no pedimos tal. Lo que no pedimos es que se aumenten en zonas saturadas, porque ya hay informes de medio ambiente que lo dicen bien claro. O sea, cualquier conversación a partir de las 11 de la noche produce un ruido que es superior al que permite la Ley Nacional del Ruido. No estamos hablando de la OPCA, no estamos hablando de la ordenanza de terraza o de que los vecinos somos muy quejicas, sino de que queremos que los derechos que tenemos se cumplan, ni más ni menos. Y no se están cumpliendo, y la ordenación es más, si se ponen más mesas, sabes perfectamente, y lo sabe muchísimo, que son incapaces la Junta de Distrito de eso llevarlo a término, porque hay tantísimas terrazas que no hay funcionario suficiente para hacer ese expediente, para visitar lo que son las terrazas y demás. Con lo cual nosotros, de hace tiempo ya, no de ahora, por el COVID, ya pedíamos un servicio de estacionamiento regulado de terrazas, igual que está para los coches. Los coches se les hace un marcaje importante. Y aquí se debería hacer un marcaje importante para ir a la legalidad. Tened en cuenta que el que tiene una terraza está haciendo una competencia desleal con el que no la tiene y no la puede tener. Entonces, vamos a ver, ya que la tiene, por lo menos, que cumpla lo que tiene que cumplir, que es cumplir la legalidad. No estamos pidiendo más, porque cuando no se cumple la legalidad, podemos llegar a un estado mafioso, en el cual se permiten determinados hábitos que pueden ser muy peligrosos para la ciudad.
Tal y como ha actuado ahora mismo, nosotros hemos tenido, junto con la FRAN, en representación de la FRAN y en representación de lo que es la coordinadora de asociaciones de centro, participamos en los horarios que comentabas de la LEPAR. El problema está en que ellos se reunieron después, la Junta actual, de Aparicio, se reunió con Ayuso, se reunió con Begoña Villacís y se reunió con el alcalde sin tenernos absolutamente nada en cuenta, sabiendo que nosotros estamos ahí para ayudar. Y en este caso no se nos tuvieron en cuenta, ni se nos llamó siquiera, ni se nos pegó un telefonazo siquiera para consensuar alguna medida que podía ser buena para la hostelería y que no fuese en detrimento de los vecinos. Creo que hemos sido bastante razonables durante muchísimo tiempo, y esta vez os puedo decir que ha sido un hartazgo de mucho cuidado, porque solamente se ha visto a una de las partes. Hola. Bueno, yo les quería preguntar a todos los candidatos que si son conscientes de un fenómeno reciente que antes no pasaba, que antes cuando algún ayuntamiento o algún grupo político hablaba de ensanchar aceras o peatonalizar una calle, la gente lo veía bien y no había oposición debido al problema que hay con la hostelería y con las terrazas y con determinadas actividades de turistificación, hemos pasado a que los vecinos se opongan a las ampliaciones de aceras y las peatonalizaciones. Entonces es tremendo que una cosa que en principio es buena para la ciudad se esté viendo con hostilidad en los barrios. O sea, en nuestro barrio, por ejemplo, en Retiro, ha pasado, se ha ensanchado una acera y ha habido fuerte oposición de determinados vecinos porque decían es que nos los van a inundar de terrazas. Y efectivamente se ha hecho el ensanche de aceras, que está bien, pero en las esquinas que se ha podido han metido terrazas molestas. Ahora tenemos un ejemplo paradigmático en Menéndez Pelayo. Cuando oímos a cualquier partido político que dice no, vamos a transformar Menéndez Pelayo, los vecinos nos dicen, por favor, que no lo toquen, porque si ya no se puede pasar por esa calle, si ensanchan la acera y no hay una norma previa que impida que se coloquen terrazas, pues nos encontramos con que una cosa que es objetivamente buena, como es ensanchar la acera, se vuelve en una cosa negativa. Entonces quería saber si tenéis alguna propuesta para evitar este tipo de problemas, porque cada vez, os lo digo en serio, cada vez que oímos en las campañas electorales vamos a ensanchar la acera, la gente lo empieza a coger con hostilidad. Nada más, gracias. ¿Me toca a mí? No, me toca a mí. Sí, buenas tardes, Javier de la Puente, también de Retiro. Yo os quería decir que jubilado con 70 años he visto cómo el barrio ha ido para abajo. Nos quitaron el bulevar de Menéndez Pelayo, nos dejamos quitar el bulevar de Menéndez Pelayo y los dos bulevares que nos quedan, Ibiza y Say de Baranda, que son, sabéis que son zonas verdes, son zonas grises ahora asquerosas, porque entre las motos y las terrazas es que mi primer nieto se quemó la mano con una moto. O sea, ya os digo que yo ahí aprendí a patinar y ahora veo cómo el deterioro tan grande que tenemos. Os quiero decir que hay cosas que es que no entiendo, no me caben en la cabeza y no sé cómo podéis permitir esto. Mesa del ocio nocturno. Y lo pienso mucho. Pero ¿dónde está la mesa del descanso nocturno y del trabajo? Que hay gente todavía que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar. O estudiantes. Pero ¿cómo es posible que no paremos, digamos, ¿de qué nos estáis tomando el pelo? De verdad, de verdad. Restaurantes que se abren con 10 metros cuadrados y ponen 200 de terraza. Pero bueno, pero de verdad que me da la sensación de que nos está tomando el pelo, pues será el PP, será quien sea, pero nos están tomando el pelo. Policías municipales, mis hijos no los conocen, no saben ni cómo van vestidos, se lo pregunté a mis hijos y nietos, no lo saben. Pero bueno, ¿cómo no se bajan del coche y empiezan a mirar esa terraza? Coño, es el que se ha quemado ahí, podríamos haberlo parado. Ha habido dos muertes por no vigilar esas cosas. Y estamos tan tranquilos, no pasa nada. Al final la culpa tendrá el aparejador o lo que sea. De verdad, estoy decepcionado. Muchas gracias. Muy bien.
Buenas tardes, Alejandro Fernández de la Asociación Goya Dalí. Voy a traer, después de hablar de la zona Retiro, que pobres, totalmente de acuerdo, y después de Satur, totalmente de acuerdo, que lo comentaba en la zona centro, vengo a traer los grandes problemas, y uno de ellos del barrio de Salamanca es que el barrio de Salamanca es el segundo después de la zona centro, barrio comercial. Primer problema, que no se reconoce como tal. Y el tercero, Chamberí. ¿De acuerdo? El segundo, tenemos un elemento como es el Palacio de los Deportes con 2 millones de espectadores al año en 200 eventos, con 140 eventos no deportivos, 60 deportivos, que genera un impacto tan potente, que ha multiplicado por 10 el número de terrazas existentes en la zona de la Plaza de Felipe II, Plaza de Alí y Avenida de Felipe II. Desde luego no estamos de acuerdo con que se han levantado las terrazas post-COVID, porque en la calzada se han levantado algunas, pero no se han levantado todas. En teoría nos dijeron en la Junta que en diciembre del 23 es el último, pero llevamos el 20, el 21, el 22, el 23. No, y disculpa que no estamos en un ambiente hostil, sino de desesperación. Pues no nada hostil con ninguno de los, porque yo creo que los que estáis aquí sois todos unos valientes, y exacto, vamos, más de desesperación. Es verdad esto que estaba comentando Satur, de la sensación que tenemos todos es de que estamos ante un ayuntamiento. Y no da igual quién esté, ¿eh? No estoy hablando de partidos, sino de tintes mafiosos. La operación Nécora, no convertamos Galicia como Nápoles, fue uno de los grandes elementos. Y la tragedia de Burra Canaria, de la plaza de Manuel Becerra, cuando estuvimos en la Unidad de Participación Ciudadana, estaban muy, muy preocupados, y se ha pasado en la zona del barrio de Salamanca de 700 a unas 700, 800 terrazas y 1.400, 1.600 locales de hostelería, cuando el tejido productivo tal. En el barrio de Salamanca, que nos... Vamos, estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo. No es un tema solo de diálogo, sino de ejecución, porque dialogar no es escuchar y no hacer, sino dialogar es participar. Los foros de participación en los plenos, entre comillas, participativos, nosotros vamos, intentamos hacer las preguntas pertinentes, no se recoge nada, parece que es un ataque, cuando lo que queremos es construir. Todos los que estamos aquí estamos por construir un espacio público de todos. Totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero de esto de que no ensanches nada porque vas a poner una terraza, y esta sensación de que, y ya acabo, de que en el diccionario de la Real Academia de la Española dice que acera es orilla de la calle o de vía pública generalmente enlosada, sita junto al paramento de las casas y particularmente destinado para el tránsito de la gente que va a pie. Según el Ayuntamiento de Madrid, acera es la calle o vía pública pavimentada que da acceso a las casas y que sirve para dar una licencia de terraza o kiosco. También yo creo que hay que diferenciar entre terraza y kiosco. Debe ser retirado completamente la terraza, siempre guardada, si no es un kiosco, y por tanto muchas de las terrazas que se nombran no son terrazas, son kioscos, porque tienen elementos permanentes peligrosos, un kiosco, un bar, un restaurante, soliendo de ser gran tamaño, totalmente de acuerdo, no solo en los metros cuadrados, sino hay que meter el concepto de metro lineal, ocupando más del 50% del espacio destinado al paso y en muchos casos hasta el 80%, provocando ruidos y suciedad innecesaria y generando grandes molestias a los vecinos. Es decir, es una sensación de desamparo que tiene la vecindad que es bastante grave. La gentrificación, ni discutimos ni dejamos discutir, pero es verdad que la cosa se está poniendo muy complicada después de 3 años. Gracias. Bueno, yo soy de Chamberí y lo primero que quería comentar es en relación al precio del alquiler de los locales. Estamos cargándonos el comercio de barrio porque los locales de hostelería están asociados a terrazas. Y un local que es una mierda, hablando muy bien y claro, 25 metros cuadrados, están alquilándolo por 5.000 o 6.000 euros porque tiene una terraza con 70 mesas. Eso os digo, lo de los bomberos de Santa Engracia, por deciros un sitio exacto. Eso es un problema. Hay que desasociar las terrazas de los locales. Cuando un local se traspasa, en cualquier caso, la terraza no puede ir asociada al local, que ahora va. O sea, tú alquilas un local con terraza de tantos metros. Y además se respeta por parte del ayuntamiento. A mí me parece gravísimo lo que está pasando en los barrios con los locales. Locales que estaban alquilados por 800 euros a una señora que tenía una mercería y el dueño le dice a partir del mes que viene 5.000, porque el bar se lo da. Entonces hay que ver cómo trabajáis eso. Bueno, yo os digo las cosas que os digo para saber, ya sé que ahora no es el momento de debatir todo, pero sí para pediros que quien gobierne
al día siguiente, en cuanto tenga organizado el asunto, hay que hablar de todas estas cosas porque nos estamos cargando los barrios a marchas forzadas. Yo, en fin, creo que la ordenanza de terrazas es mala o no puede ser peor, es mucho peor de la que teníamos, pero el problema fundamental no es el texto de la ordenanza, el problema fundamental es la voluntad política, porque la ordenanza se ha escrito, pero no se han puesto medios para ejecutarla. No hay policía municipal, no la hay. La policía municipal, lo ligo con esto, tenéis que trabajar porque tenga, se restrinjan sus costuras. No puede dedicarse a todo y a nada, porque la disculpa que nos pone nosotros la policía municipal es que no tienen tiempo para atender a las denuncias de los vecinos, porque como hacen la violencia de género, los desahucios, las no sé qué, todo, es verdad, hace 10 años la policía municipal se dedicaba a las ordenanzas y al orden público, a la calle. Y ahora se dedican a 18.000 cosas. Entonces, hay que organizar eso porque tenemos que tener policía en las calles. Será muy triste, pero mientras seamos unos indocumentados, pues tendremos que tener policía y para eso tenéis que reorganizar el asunto. Lo he ligado ahora, aunque no era lo primero que quería decir. Hay que pintar los límites de las terrazas porque son unos golfos. Habrá alguno bueno, pero por norma general son... Y el que es bueno... Para los otros es un gilipollas, textual, eso lo dicen los hosteleros. Ese gilipollas, mira, pones 4 mesas, pues yo pongo las que me da la gana y nadie viene a decir a quitármelas. Entonces yo creo que hay que poner orden para que los vecinos, los ciudadanos, cuando vamos por la calle sepamos lo que podemos denunciar. Hay que poner orden en que tengan la documentación en las escaparates, porque no hay ni un bar, exagerando, pero en fin, en mi barrio no creo que haya ni el 1% que tiene puesto ni los límites, ni los metros, ni nada de nada. No pueden dormir las terrazas ni puestas ni quitadas. Hay que quitar el mobiliario de la calle. Es que no podemos disfrutar de la ni por el día, ni por la noche, ni por la mañana, aunque las terrazas no estén puestas por la mañana en muchos sitios, pero tampoco puedes disfrutar de la calle porque están aparcadas ahí las terrazas. Lo de las construcciones ligeras hay que ver, o sea, la terraza no es un derecho que adquirido un tío y la tiene ahí para la eternidad. Hay que quitar las construcciones ligeras y habrá que ver cómo se hace. Pasados por la Castellana, por la parte de arriba, y es que por la parte de arriba me refiero a donde está Ciencias Naturales y por ahí, que no es de mi distrito afortunadamente, es de Salamanca, no se puede pasar por el bulevar. Y lo ligo con que hay que proteger los bulevares. El bulevar de la Castellana es el único sitio para bajar a correr que tenemos en Chamberí. Y nuestro concejal, que ya digo yo, no hace falta que me lo digáis vosotros, es lo peor de lo peor que ha habido en Madrid en todos los años de democracia, lo peor de lo peor, sacó a concurso seis ahí, una en el bulevar de Reina Victoria, terrazas, no hay bares, pero terrazas con construcción, que todavía de momento está parado, pero ya veremos dónde llega. Hay que proteger los bulevares sea como sea, pintar los límites. Desde luego, lo de la ordenación con las zonas saturadas. En Chamberí hay 7. De las 7 no se ha tramitado ninguna. Lo hemos llevado al pleno de la Junta Municipal, sabiendo que no tenemos por qué llevarlo, porque es una obligación del concejal. Y para que veáis hasta qué extremo hay indocumentación en este ayuntamiento, el concejal nos dice que es que eso tienen que hacerlo propuesta los hosteleros. Y que como no lo han hecho, pues que él no puede hacer nada. Está en el acta y en la grabación. O sea, no creáis que me lo estoy inventando. Entonces, están todas paradas. Ahí están. Bueno, yo creo que tiene que haber, os tenéis que comprometer a que tiene que haber un registro de las denuncias ciudadanas y del camino que llevan. Porque te cansas de denunciar, pero y la policía te dice, no, si yo vengo y levanto acta, pero la mando a la Junta y se queda en un cajón. Entonces, claro, cuando hay dos denuncias tramitadas y ejecutadas y no sé qué, se puede cerrar un bar o una terraza o lo que diga la ordenanza. Pero como no sabemos si están tramitadas o no, yo os cuento. En mi barrio, al lado de mi casa, tenemos varios locales sin licencia ni de obra ni de actividad. Y llevan abiertos desde 2017. 2018, 2019, 2020, y ahora nos dicen que les dan una licencia hace 4 días, pero si no tenía licencia de obra, ¿cómo se la vas a dar ahora? Entonces yo creo que hay que trabajar en todas esas cosas. Y hay que... bueno, me parece que me está mirando Manolo. No, hace un ratito ya. Sí, como somos vecinos y del mismo sitio, yo os voy a contar mi experiencia. Llevo metido en estos líos de hace pocos años. Yo pensaba que existía la justicia y que esto era un Estado de Derecho. Y lo que he aprendido en estos años es que es falso. O sea, que hay una ordenanza no vale para nada. ¿Por qué? Un vecino intenta ver cómo se puede arreglar. Entonces, ¿qué hace? Pues va a poner sus escritos, sus denuncias, sus cosas, y todo va a un agujero negro que no se sabe dónde está.
Entonces, que, bueno, se llama la Agencia de Actividades, ¿eh? Se llama la Agencia de Actividades, es el agujero negro. Cuando uno intenta hacer algo, pone un escrito, bueno, hemos puesto, solo por poner un ejemplo, 50 escritos a la Agencia de Actividades por los locales que hay en un trozo de la calle Ponzano. Bueno, no, ninguno cumple la norma, ninguno. La de zona acústica, ambientalmente protegida. Tienen que tener el vestíbulo acústico, tienen que tener que no tengan huecos practicables a la calle y no pueden tener aire acondicionado saliendo fuera, ¿no? Bueno, y la música, obviamente, ¿no? Bueno, imposible. Lo pusimos en octubre. Nos han contestado no. Hemos dicho, oye, que no nos estáis contestando. No nos contestan. No contestan a nada. Dices a la policía, oye, que está pasando esto o lo otro. Es que tal cual, nada. O sea, es imposible. Entonces, en un sistema que no tiene control, pues da igual las leyes que pongas. Da lo mismo. Porque, y no hacen más los hosteleros porque no les da la gana. Porque si lo quisieran hacer, lo harían y no pasaría nada. Y ha pasado otra cosa, es con lo de las declaraciones responsables que ha hecho el ayuntamiento. Se ha quitado de encima su trabajo, que es la inspección. De hecho, en el CONES, tú miras, hemos visto recientemente unas cuantas licencias, es sin inspección, sin inspección, sin inspección. Y tenían todos que tener inspección en el plazo de un mes de haber presentado la declaración responsable. Nada, no funciona. Es la burla más absoluta a la ciudadanía. Yo no sé cuál será la experiencia de la gente que está en la mesa en el tratar de hacer que la administración funcione, si han tenido que dar alguna experiencia con eso. Es ridículo, o sea, es me da igual, o sea, que saquen una ley si no sirve para nada. O sea, es lo primero que tiene que hacer cualquiera es que funcione el sistema de inspección y que las leyes que hay ahora se cumplan y después pues ya veremos si hay que cambiarlas o no. Pero ¿cómo vas a saber si una ley funciona o no si no la estás controlando? O sea, tenía que ser una ley. A ver, ¿cuántas inspecciones, cuántas multas, cuánto no sé qué ha servido para algo? No, hay que tener un sistema de monitorización de la actividad. Si no vas a monitorizar, ¿cómo sabes que tienes que arreglar eso si no sabes si está funcionando o no? Básicamente eso. Y ya digo, y el timo es lo de la cadena de responsables. Es un hostelero o quien quiera lo pone una hoja que solo hace una agencia privada, pagará lo que le cueste, la mete ahí, al día siguiente puede empezar con la actividad y si cumple, como el Estado no se ocupa de que eso se cumpla, tiene que ser el vecino. Entonces, nos han privatizado lo que es la inspección, porque los inspectores somos los vecinos. Pero sin ninguna posibilidad de que salga adelante. O sea, es una como decía que quiera del finiquito, una suposición de inspección. ¿Por qué? Porque si fuéramos inspecciones con chapa, podemos hacer algo, pero no tenemos chapa. O sea, tú inspeccionas, dices tal igual, pero no va a ningún lado. Y por eso es... No, sí, ya te he visto. Sí, ya me siento cortado, sí. ¿Puedo? Breve. No, muy breve. Vamos a ver, yo soy Paloma, también de la Asociación de Centro, y al hilo de lo que decía esta compañera sobre los locales, ¿no?, que están haciendo el agosto los locales, nosotros, por ejemplo, vamos con lo contrario con nuestros pisos. O sea, ¿quién va a querer comprar un piso en donde no se puede vivir? Porque ya no solamente, es que hablamos del horario nocturno, pero es que también durante el día molesta el ruido. Y en el centro, por ejemplo, la mayor parte de los edificios son catalogados. No se pueden poner determinados tipos de ventanas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sufrimos el ruido? ¿Cómo vivimos? Y si no tienes dinero para pagarte unas buenísimas ventanas, ¿qué es lo que haces? Pues vender el piso a los fondos de inversión para que los conviertan en pisos turísticos, que son los de los hosteleros los que los están gestionando. Hablabas tú, Juan, de las sanciones. Me gustaría de verdad que trajerais cifras de las sanciones que se han puesto, porque yo sé que hay levantamientos de terrazas, pero sanciones muy pocas, porque no hay suficientes funcionarios para tramitar las sanciones. Es que no hay funcionarios para tramitar las sanciones, igual que no hay policías municipales. Luego, otra cosa de la ordenanza. A mí no me cabe en la cabeza que en determinadas zonas de la ZPAE, las más restrictivas, los huecos, no puede haber huecos practicables. Tienen que estar
estar todas las ventanas cerradas, pero sin embargo se autorizan las terrazas. Eso, ¿a qué mente se le ha ocurrido eso? Que tengas que tener las ventanas cerradas, pero puedas estar en la calle hablando perfectamente, molestando a los vecinos de arriba. Esto es una cosa, y luego yo soy de las que no quiere la peatonalización, que me parece que fue Izquierda Unida quien lo propuso hace muchos años. Yo me niego a que peatonalicen mi calle, porque además yo tengo también derecho a llegar a mi casa con una pierna rota, como tuve que irme, me tuvo que dejar el taxi en la calle Toledo y llegar a mi casa porque no me quiso pasar porque había una procesión. Ya te aguantamos procesiones, aguantamos fiestas, que se han aumentado los recintos feriales, cada vez son más amplios, calles que no estaban en los recintos feriales, por ejemplo, de la fiesta de la Paloma, pues desde hace, con vosotros, con Izquierda Unida, se aumentaron. Y sin embargo, pues no podemos pasar a nuestra calle, porque siempre hay algún festejo. Si encima se peatonaliza, pues ya tenemos los Segway de los turistas, las bicicletas, los patinetes y los millones y millones de turistas que se están tomando el chupito en la calle. Entonces, yo me niego a que se peatonalice mi calle, porque es muchísimo más aguantable en una calle pequeña los pocos coches que puedan pasar a que se llene la calle de gente y además me pongan las terrazas pegadas a la fachada, porque en otro sitio no van a poder. Y yo creo que ya está. Ah, otra cosa, sí, la caducidad de las licencias. Yo no he visto con ningún gobierno que las licencias, cuando se cierran los bares, se caduquen. En mi calle hay dos bares que están cerrados. No se caducan las licencias. Obligatorio, de oficio tenía que ser por la administración. Y no se ha hecho con ningún gobierno. No se caducan las licencias. Creo que ya está. Si os parece, vamos a pasar a... Pero por cuestión de tiempo, porque habíamos quedado en ir terminando pronto y entonces creo que es la ronda de respuestas por parte de los partidos. Comenzamos con Luis Nieto de Podemos. Oye, yo tampoco no quiero que peatonalicen la calle, si me van a poner la calle de terrazas. Lo que quiero... Perdona. Deja. Lo que hablábamos antes es que no podemos andar con medidas unilaterales, sino con un modelo de ciudad. Y en ese modelo de ciudad son las calles, la vía pública, los ruidos y tal, porque si vamos haciendo cositas, lo que vistes por un lado lo desvistes por el otro. O tenemos un modelo de ciudad a 10 años vista, donde entran todas las cosas y nos ponemos de acuerdo, o si no, lo que a uno le va bien, al otro le puede ir mal. Y eso es porque andamos poniendo parches en todas las esquinas. Es decir, y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un modelo de ciudad, para los negocios, un modelo de ciudad para tener 5.000, 6.000 más turistas, o un modelo de ciudad para que los que vivimos en la ciudad podamos vivir tranquilamente y ser compatibles con otros usos. Pero nosotros, el centro tiene que ser el ciudadano. Yo hay una cosa que me ha sorprendido y es, si tú creías, el ayuntamiento creía que en la nueva ordenanza hubo participación vecinal, yo supongo que te habrás caído, porque luego tienes aquí a las asociaciones de vecinos diciendo que no y que todo lo que han presentado no ha, ni una se ha tenido en cuenta. Algo ha fallado ahí. Indudablemente, una cosa es dialogar y otra cosa es escuchar, recoger y decir, hombre, pues a lo mejor de 40 he recogido 30, pero si de 50 no he recogido nada, ahí hay algo que realmente no se ha tenido en cuenta la participación vecinal más que para cubrir el expediente. Porque si no, hay cosas que salen aquí que son de sentido común, que yo me llama la atención que no se hayan recogido en la ordenanza. También de lo que habéis dicho, indudablemente tiene que haber, creo que lo has dicho tú, no puede ser, bajamos terrazas por aquí y las montamos por aquí. Tiene que haber un sentido global de lo que es el barrio, para decir dónde las ponemos y dónde no las ponemos, porque si no, como yo decía antes, desvestimos un santo para poner otro. Es decir, yo me quedo contento porque me sacan la terraza y le paso el muerto al vecino de enfrente que se la ponen delante. Es decir, no, tiene que haber un sentido de barrio, un sentido de todo el mundo para decir, bueno, creo que decía ahí el compañero, son necesarias 30, ¿dónde? ¿Dónde no molestan? ¿Dónde son convivibles? ¿Dónde no sé qué? Ese es realmente el estudio que habría que hacer. Y luego, indudablemente, como nosotros decimos, se necesita una nueva ordenanza participada, una nueva ordenanza escuchando a la gente, recogiendo las reivindicaciones de la gente y llevándolas a cabo,
creo que hemos estado todos de acuerdo aquí que no hay realmente un sentido de inspección. Hay pocos inspectores, no llegan, y además yo he escuchado a gente de mi barrio de, bueno, si me, le he preguntado a uno, oye, si tenías 4, joder, debes de ganar una pasta porque ahora has puesto 10. Dice, ¿qué va? Digo, ¿y si te multan? Bueno, y si me multan, pago la multa. Quiero decir que algo está fallando ahí cuando hay un sentido de impunidad, de que el ayuntamiento está conmigo, no está con el vecino, está con el negocio, de que me permite hacer algo que no es legal y además si me pillan por casualidad, pues no pasa nada. Paso en la burocracia y si tengo que pagar, pues me sale más rentable. Yo creo que eso realmente no puede ser así, y desde el ayuntamiento y desde la concejalía que ha llevado esto con la nueva ordenanza, creo que habéis fallado estrepitosamente porque ni se ha tenido en cuenta la voz de los vecinos y ha salido una ordenanza que a los vecinos le parece que hasta es una regresión, y además los hoteleros se sienten que tienen impunidad y que pueden hacer. Y yo no estoy en contra de los hoteleros, porque hay hoteleros, por ejemplo, ese restaurante que te está diciendo que ha puesto 10, a la vuelta hay una chica que dice, yo debo ser la tonta, porque yo sigo con mis 2, porque además me han concedido 2. Entonces, la sensación es que el que incumple es el listo de la película. Y no puede ser eso. Había que sancionar al que incumple y decir, chapó, hotelero, que tú cumples, ¿no? Y eso tenía que estar ahí, ¿no? Sí, retomando donde lo dejaba él, yo creo que hay una máxima, que es que no puede ser que incumplir salga rentable. No puede ser que con unas horas de terraza tenga suficiente como para pagar la multa de todas las que le puedan caer. Entre otras cosas, yo creo que ahí deberían ser no solamente sanciones muy elevadas, sino, pues incumple, se acabó la terraza. Por ejemplo, es decir, sanciones que realmente sean ejemplares, que realmente hagan que la norma se deba cumplir, porque es que no sirve de nada, y lo retomo con lo que comentabas ahí atrás, desde Chamberí, normas que no son efectivas. Y esto lo uno, por ejemplo, con las viviendas de uso turístico, que han salido un poco por encima. El 98% de las viviendas de uso turístico de Madrid son ilegales, y ahí están. ¿Es un problema de norma? Yo estoy convencida de que la norma se puede mejorar y que todavía debería ser más estricta. Pero también es cierto que si consiguiéramos cumplir con la que ya hay, nos quitaríamos el 98% de las que ya hay. Es decir, que no solamente basta con tener normas, esas normas además deben ser buenas, esas normas además deben ser consensuadas, sino que es que además luego hay que hacerlas cumplir, porque si no se genera una frustración de un derecho, de una aspiración a un derecho que está reconocida en una norma, que luego no se ve satisfecho. Y yo creo que eso es de las peores cosas que pueden pasar. Me voy preocupada con una cosa. No queremos que se nos peatonalice, no queremos que se ensanche la acera. A mí esto me recuerda un debate que tuve yo en Puente de Vallecas, en el que había un callejón que era un absoluto horror y proponíamos por unas jardineras y decían, no, jardinera no, que se convierte en papelera. Y yo decía, madre del amor hermoso, banco no, que se convierte en turra hasta las 4 de la mañana con guitarra. Y decís, bueno, vamos a ver, vamos a empezar aquí desde el principio. Esto es un tema de modelo de ciudad y esto es un tema de cumplir las normas y esto es un tema de recuperar una policía de barrio, de que la policía vuelva otra vez, como en la época de Tierno, a ir como parejas caminando por la calle y observando el cumplimiento. Yo creo que eso que planteabas, Pilar, es básico, dibujar en el suelo. Sencillo, lo puede ver cualquiera, es comodísimo. Tú coges, dibujas y eso es lo que tiene que estar ahí. Bueno, pues hay cosas que son muy sencillas, que si de verdad cogemos, si de verdad hacemos un plan de ordenación comercial y ese plan de ordenación comercial decide el número máximo de bares que hay, si en ese número máximo de bares además se establece el número máximo de mesas de terraza, ahí es donde realmente nos va a dar igual que se ensanche la acera, al contrario, lo agradeceremos porque podremos caminar más cómodamente, donde podremos salir con una silla de ruedas o con un carrito de bebé sin tropezar. Claro, el miedo es en el momento en el que dices, deja, no me lo amplíes, porque para mí va a ser peor. Creo que debemos aspirar a una ciudad en la que podamos tener aceras anchas, en la que podamos tener bancos y en la que podamos tener jardineras sin que ello suponga un riesgo. O sea, creo que debemos aspirar a eso y eso va en el cambio del modelo. Es decir, a mí me preocupa mucho, os lo digo de corazón. Los que vivimos allí somos nosotros. Si yo vivo aquí, si yo soy vecina, si sufro la terraza debajo de mi casa, si no es algo
que hable de lejano, que me cantan cumpleaños feliz, que yo no sé cuántos cumpleaños. La gente, yo creo que cumple años más días del año. Creo que cumplen años un par de veces al año, porque no hay tanto cumpleaños feliz para tanta gente. Os lo digo de verdad, es así, si yo lo sufro exactamente igual. Pero aspiro a tener y a ser, de hecho, un gobierno municipal que ponga coto y donde de verdad se priorice a los vecinos y a las vecinas, no solamente en su descanso, que también, sino, por ejemplo, también en la movilidad, que creo que es fundamental. No da patata cumpleaños. Sí. A ver, algunas de las cosillas que habéis dicho. Lo primero que estoy de acuerdo es que hay poca policía, y eso es algo que incluso el propio ayuntamiento está demandando. Hay poca policía. Lo que pasa es que hay una cuestión que se llama tasa de reposición, que eso sí que... No, porque nosotros queremos aumentar la plantilla de policía y no hemos podido por la... ¿Se eliminó y para bomberos también? No, porque queremos llegar a 7.000 y nos, es imposible con la tasa de reposición actual que hay. ¿Tasa de reposición para... Sí la hay, sí la hay. Sí la hay, sí hay tasa de reposición. Sí hay tasa de reposición. ¿La policía no hay tasa de reposición? ¿Se eliminó? Hombre, claro que hay plazas, pero no las que necesitaríamos sacar. O sea, hay una limitación de plazas. Hay una limitación... Sí, porque... Claro, porque es distinto sacar 200 que si quieres sacar 1.000. Si no te dejan sacar 1.000, pues tendrás que sacar el máximo que te permiten por la tasa de reposición. Bueno... Pero bueno, pero esa cuestión, como no depende del ayuntamiento, que depende del Estado, pues entonces, la tasa de reposición no depende. Madre mía. Entonces, ahí sí que estamos de acuerdo en que, evidentemente, ya no solo para inspección de terrazas, sino para toda la seguridad en general de la ciudad, se necesita más policía. Insisto, dentro de las limitaciones que hay, 1.800 desde que se aprobó la ordenanza, 1.800 inspecciones y se han levantado 600 terrazas. En Retiro, en la zona de Retiro, que sí que es verdad que evidentemente hay un problema porque hay una saturación evidente de terrazas, en Retiro se han retirado, sean porque no tienen autorización, que se ha comentado antes en algún caso, cuando tienen autorización, se han quitado las terrazas en siete terrazas y luego nueve de ellas, por incumplimientos graves y muy graves, se han levantado otras nueve. No, pues estamos de acuerdo. Sí, pero estamos en lenguaje absoluto de nada, nunca. O sea, quiero matizar. Bueno, no, en total 16. Bueno, pues evidentemente por eso están las denuncias vecinales y habrá que comprobar que se han levantado. Claro, es que pierdo el hilo. En cuanto a Ponzano, en cuanto se terminen las obras de las aceras y demás, no va a haber terrazas. No va a haber terrazas. Y yo entiendo que Chamberí y Fuencarral, que no hay nadie de Fuencarral, son dos distritos especialmente difíciles. Del distrito. Son dos distritos especialmente singulares en cuanto a la forma de gobierno que hay, pero bueno, y yo creo que no hace falta hablar más, por lo menos por mi parte. El resto, si quiere, que hable. No. Cuanto a las declaraciones responsables, evidentemente es una exigencia de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. Evidentemente son instrumentos que, aparte para terrazas, para cualquier otra licencia, agilizan la burocracia, se conceden antes licencias. Yo creo que en general funciona para todo y evidentemente las declaraciones responsables en las que se demuestre que lo que se ha declarado no es correcto, hay sanción y esa sanción incluye que no puedes presentar otra declaración responsable para esa actividad durante un año. Claro. Y en cuanto a las alegaciones, vuelvo al
el nada, cero, nunca, no se hace nada, alegaciones, evidentemente se han aceptado 183 alegaciones, de las cuales otras no se han aceptado porque eran prácticamente iguales a esas 183, creo que fueron de 1.600, una cosa así, ¿vale? Lo cual no quiere decir, o sea, que son pocas, pero insisto, muchas de las que no se han aceptado estaban ya recogidas en las 180 y pico que se aceptaron. ¿Que son insuficientes? Pues probablemente sean insuficientes, pero insisto en lo de no se ha aceptado ninguna, no se ha tenido en cuenta, no. O sea, evidentemente, yo, si me pongo en vuestra situación, evidentemente yo querría que escuchasen todo lo que escuchasen y que se ejecutase todo lo que estoy pidiendo. Pero sí que es verdad que ha habido un proceso de escucha y en algunos sitios no se ha tenido en cuenta esas peticiones, en otras sí. No sé, me parece buena idea lo del ser, la especie de ser, que se consiga, que se pueda tramitar un cuerpo similar a agentes de movilidad o del ser que regulen terrazas, evidentemente porque las terrazas es un fenómeno que se está expandiendo en la mayoría de los distritos. Me parece buena idea, a mí me parece una buena idea y evidentemente pues es a valorar. No, si no pasa nada, no pasa nada. No pasa. Bueno, pues no sé, pues si quieres empieza tú y luego si queréis seguimos hablando. Vale, muy rápidamente con respecto a lo que se ha estado diciendo. Bueno, alguna de las cosas que introducíais en el documento que nos pasaste ya he tratado por ella rápidamente, pero bueno, hacer una pequeña relación para recordar. Por supuesto, tiene que haber una moratoria a la hora de trabajar la modificación de la ordenanza, una nueva ordenanza se tiene que hacer con una moratoria, porque si no es absurdo, se ponen mientras tanto a intentar legalizar todo lo que puedan y cuando tengas hecha la ordenanza ya no hay nada que ordenar y sobre lo que intervenir. Los tramos de calle, las zonas saturadas no puede ser un tramo de calle, es que es completamente absurdo, tiene que ser mínimo un barrio y de todas formas además estudiar claramente cuáles son las características de cada una de las zonas, no es lo mismo Chamberí, que pueda ser Usera o que pueda ser Centro o que pueda ser Villaverde y eso es lo que hay que estudiar y aplicar en ese sentido las medidas necesarias. El tema de la reducción del horario también es algo con lo que estamos de acuerdo. Y luego hay dos cosas que se han pasado un poquito más por encima. Bueno, una sí se ha tratado y ahora entraré, pero otra no. Las terrazas en las líneas de aparcamiento que se autorizaron durante el COVID tienen que levantarse. Tienen que levantarse. Tienen que levantarse, así de claro. Y es más, nosotros como Madrid queremos que se levanten, pero no para volver a poner coches, sino para poner espacio para las personas, para poner espacio verde, para poner espacio estancial, para que sea disfrutado por las personas. No tiene sentido que el 80% del espacio público, el 80% esté ocupado por los coches, cuando solamente suponen un 70% a la hora de desplazarse en la ciudad de Madrid, ¿no? Para eso, por supuesto, hay que acompañarlo, ya me han dicho por aquí, con un plan de construcción de aparcamientos para residentes para los barrios, para que dejemos de ser aparcamientos disuasorios del resto de la gente que viene a la ciudad de Madrid y eso tiene que ir acompañado. Pero tenemos que recuperar el espacio público en superficie. Y eso lo hilo con lo que se decía antes y coincido con la preocupación que comentaba Emma y con la que yo también me voy, ¿no? Al expresar que al final se está en contra de la ampliación de aceras o de las posibles peatonalizaciones por el mal uso que se hace una vez que se realizan. Es que ese es el problema, es el uso que luego se da, no en sí la medida. O sea, que al final tengas que tomar la decisión o posicionarte en contra de tener más espacio en la calle para que puedas estar y que pueda ser para los niños, para los mayores, para cualquier tipo de persona, por los problemas que te pueda generar. No, es que lo que hay que hacer es, primero, impedir que en la ampliación de las aceras, como es el caso de Ponzano, se instalen más terrazas. Es que las aceras no se amplían para colocar más terrazas, sino para mejorar la accesibilidad, para mejorar la movilidad y para mejorar las zonas estanciales. Eso desde luego. Y luego, ahí me he perdido un poquito el hilo, pero bueno. Bueno,
En general, bueno, lo que os decía, ¿no? La preocupación y donde hay que poner el foco es en que se tiene que cumplir las ordenanzas y se tiene que cumplir el respeto en lo que se tiene que realizar en la calle y a qué hora se realiza. No tenemos que renunciar a tener más espacio público ocupado por las personas en las calles. Yo creo que es al revés. Hay que regular lo otro y hacer que se cumpla. Ahí absolutamente de acuerdo con vosotros y con vosotras. Una policía de barrio, una policía en la calle. Y luego, decía un histórico sindicalista, Marcelino Camacho, que lo importante de un convenio no es el llegar al acuerdo, el firmarlo, sino el hacer que se cumpla. Y aquí con las ordenanzas es lo mismo. Podemos tener una excelente ordenanza que desde nuestro punto de vista, la actual no lo es porque no ha venido a solucionar los problemas, pero si es que encima no se cumple porque no hay medios para hacerla cumplir, es el chocolate del oro. Nos están vendiendo humo y al final no sirve para nada de lo que realmente necesitamos que sirva. Pintar las terrazas, por supuesto, por ahí detrás preguntaban, no sé si alguno de vosotros habéis tenido experiencia de gobierno. Bueno, a mí sí me tocó con Manuela Carmena, para mí fue un orgullo. Seguramente que hay muchas cosas que podríamos haber hecho más, pero hicimos otras cuantas. Y, por ejemplo, me tocó ser la concejala de Chamberí un par de años. Allí pintamos los límites de las terrazas, ¿vale? Y en centro también se pintó los límites de las terrazas para borrarlo. No, pero quiero decir, al final ya es a lo que voy, ¿no? Por eso digo que al final hay que velar por el cumplimiento. Por supuesto que se tienen que pintar los límites de las terrazas, pero luego hay que vigilar todo esto que estás contando, ¿no? A mí hay una cosa que me dejó helada. Cuando estaba de concejala en Chamberí, levantamos 3 terrazas en los 2 años que me tocó a mí estar allí. Y me decían los servicios de la Junta que en el tiempo que llamaban jamás había levantado una terraza por incumplimiento. Y digo, pero ¿y esto cómo puede ser? Entonces, evidentemente, una administración no puede funcionar así. No puede dejar de hacer cumplir sus ordenanzas, su normativa, porque entonces el más débil es el que se encuentra absolutamente desamparado y es el que al final se frustra porque tiene que hacer por un lado la función de vigilancia, como decíais, que le tocaría a la administración y por otro lado luego ve que no sirve para nada la administración que tendría que estar defendiendo, insisto, el interés de la mayoría, que es para lo que está. El interés de la mayoría es el que tiene que primar sobre los intereses particulares de unos pocos y eso es lo que tiene que ser la reordenación del espacio público. Y bueno, yo creo que más o menos, para no enrollarme mucho más, lo he dicho todo. Voy a pasar la palabra por aquí. Mientras tanto, os dejo con la pregunta de qué vais a hacer para que se cumpla lo que hay. Hola, buenas tardes. Me llamo Julián García Villalobos y estoy aquí por la Asociación de Mayores. Para mí la ordenanza esta de terrazas es totalmente excluyente. Excluyente hasta el punto de que deja fuera casi a una cuarta parte de la población. La población de mayores, población de gente con diversidad funcional y que no les deja pasar por las aceras. Las aceras están totalmente ocupadas. Hay legislación de los famosos itinerarios peatonales accesibles, pues desde el año 1900, no sé cuántos, o 90 y tantos, no hemos logrado cumplirla. Incluso esta ordenanza, la primera que salió la que sacó el señor alcalde corriendo deprisa y sin pasar por la oficina de accesibilidad que había creado él, autorizaba la posibilidad de poner elementos auxiliares de las terrazas pegadas a la fachada, cosa que ya digo, desde el año 97 está totalmente prohibido, precisamente para la gente que tiene problemas de movilidad, no solamente las personas ciegas. Muchas dicen, no, es que va el ciego por ahí. No, y las personas mayores que necesitan un sitio seguro para poder ir, no para ir agarrándose a la pared, pero un sitio seguro para ir andando. La persona que tiene problemas de visión, no los ciegos totales, siempre nos vamos a los ciegos totales. No, hay gente que tiene baja visión que necesita una orientación. O sea, hay mucha gente, ya digo, estamos hablando de una cuarta parte de la población. Y eso no se tiene en cuenta. Y es preocupante. Es preocupante también, yo me he estado leyendo prácticamente todos los programas de todos los partidos, y cuando se habla de mayores o de accesibilidad, se dice que las cosas se va a cumplir la normativa de accesibilidad universal o se va a respetar a los mayores. Poquitas cosas más, dicen los partidos, en este sentido. Hay muy poquitos renglones más sobre eso. Para lo demás hay un montón de renglones, para eso no. Luego hay otra cosa que ha dicho, es que no me acuerdo cómo se llama, de Ciudadanos. Juan, que es que las cosas se mejoran.
A mí me enseñaron que las cosas que se mejoran son las que están bien. Las cosas hay que hacerlas bien y luego las mejoramos, ¿eh? Pero si no están bien, si no están bien, lo que hay que hacer es hacerlas bien. Cuando ya estén bien, las mejoramos, que siempre se puede mejorar. Otra cosa que ha dicho Juan también es recurrir a una cosa fácil, que es al CERMI. Perdón, el CERMI es un comité de asociaciones, ¿eh? Nunca se y hay muchos técnicos, y los conozco muy bien porque he trabajado con ellos muchos años, ¿eh? Los conozco muy bien. Pero hay otra serie de entidades que están ahí, que son las oficiales y que no se tienen en cuenta, que también tienen sus técnicos. Entonces, por favor. Y luego, cuando hay una ordenanza, lo que tiene que haber es la gente que va a participar, que participe en todo el mundo, que sea una participación general, ¿eh? En la Dirección General de Mayores, yo el otro día estuve en una reunión y resulta que para el tema de todo lo que se había hecho, la memoria hasta que se hace, ¿eh?, había 27 direcciones generales y 2 asociaciones de mayores. Dos. ¿Eh? Hombre, vamos a ver, si eso es participación, pues bueno, mire usted, está bien. Entonces, por favor, tener en cuenta todo eso y sobre todo que no sean excluyentes. O sea, que hay que pensar en todo el mundo y todos somos, tenemos diversidad funcional en un momento. Antes decía una compañera, pues que había estado acoja o que había patal y que le cuesta trabajo. Lo que no puede ser lo que dice ella, que una persona que la llevan en un taxi o en un coche a su casa, porque tiene problemas de inmersión, tenga que irse a una esquina o a la otra esquina para poder ir y hacer 50 o 100 metros andando para llegar a su portal. Hombre, vamos a pensar también en todos, y nada más que eso. Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta más por aquí, me parece? Estaba este... Espera. Yo sí que contesto rápido porque... Ha sido algo muy concreto y yo creo que sí, no quiero que se me quede... Vaya al hilo después con demás intervenciones. Yo creo que en cuestión de accesibilidad esta ordenanza sí que ha mejorado bastante y hemos escuchado, usted dice que el CERMI no es representativo del mundo de la accesibilidad, que hay más asociaciones, puede ser, pero el CERMI reúne 300 asociaciones a nivel Comunidad de Madrid y muchas más a nivel nacional, las que se incluye Plena Inclusión, que incluye muchas más, a la 11, y que cuando hemos estado hablando de alegaciones y demás, todas y cada una de esas alegaciones que nos propusieron se aceptaron. No poner terrazas que invadan las bandas podotáctiles de las personas con discapacidad visual, todas las cuestiones de personas con movilidad reducida, se ampliaron a 2,50 la distancia, que evidentemente hay sitios donde no se cumpla, en una ciudad donde hay 8,000 y pico calles, pues probablemente, claro, que no se cumplirán, pero se cumplen la mayor parte de las terrazas, y es algo, incluso en las bandas de estacionamiento, incluso se ha respetado para los coches, donde tengan personas con movilidad reducida, que como usted bien sabrá, cuando se abre necesitan tener un espacio mayor para que salga la silla de ruedas y demás. Todo eso se ha tenido en cuenta, que haya casos puntuales, evidentemente, no se lo voy a negar, porque seguro que los hay. Y bueno, y luego sí que en cuanto al programa que usted menciona, ahí ahora mismo en el ayuntamiento lo que se denomina la oficina de la accesibilidad, pero que está integrada en obras y no es suficiente, tiene que ser algo, pero es que no solo la discapacidad es movilidad reducida, que hay muchas cuestiones más, de brechas digital. Claro, entonces nosotros sí que estamos proponiendo que sea una oficina que sea integral, que lo cual recoja todo, no solo simplemente en la de obras, que es también algo importante, pero que hay más sitios como la brecha digital, porque la lectura fácil y demás cuestiones. Ya. Sí, buenas tardes. Yo represento, bueno, soy uno de los representantes, antes había hablado el compañero Alejandro, de la Asociación de Vecinos Goya Dalí. Ni que decir tiene que estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que he dicho aquí. Si es problemático la zona de Chamberí y otras zonas, digamos, de Madrid, el barrio Salamanca lo es más. Han desaparecido en nuestras plazas. Mi hijo ha jugado de pequeño, y tiene 21 años, ha jugado de pequeño en la plaza de Dalí, en la Felipe II. Hoy es imposible. Hoy es imposible que los niños puedan jugar ahí. Quedan reducidos a un espacio mínimo, donde no les da para nada absolutamente. Y bueno, pues tan fácil como que antiguamente mi hijo jugaba al pilla-pilla, cosas de esas, hoy es imposible. Porque ya no solamente son las terrazas. Que entiendo que no es que ustedes hayan facilitado, digamos, el que los costaleros puedan salir adelante. No. Ustedes han facilitado un negocio divino. Le voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce el bar La Larcia, que es un chiringuito que tiene 4 metros cuadrados.
no ha tenido nunca una mesa, jamás. Hoy tiene 28 mesas. Algunos fines de semana llega hasta 39, las he contado yo, ¿eh? Impidiendo el paso, ya no solamente a los minusválidos y tal, a las personas. Y cuando les digo, oye, por favor, que es que no puedo pasar, que aquí hay una distancia mínima que tenéis que guardar. Respuesta, mientras que no lo permitan, eso es así. Que no hay vigilancia, que no hay gente suficiente, bueno, relativamente. Porque en el Palacio de Deportes, cuando hay eventos, que es un día sí y otro también, hay 43 policías municipales allí, me entiende, de pie. Tan fácil como moverlos un poquito, unos metros, y que vean y controlen. Eso por otro lado. Y luego, independientemente, están consintiendo, porque igual que lo veo yo, lo vean ustedes, me imagino, si es que pasean por Madrid, si solamente van por las alfombras, pues entonces es distinto. Pero, ¿no se han dado ustedes cuenta de que hay muchos alcorques vacíos que están ocupando las terrazas? Donde han talado los árboles y no han vuelto a reponerlo, y le digo sitio por si quiere usted visitarlo. En la Plaza Manuel Becerra, enfrente de la Quinta, un bar que se llama La Quinta, hay un tocho, nos entremos en el suelo, que está tapado, totalmente. Pero detrás del campo, digamos, de Antonio Toledano, lo mismo, le han quitado el árbol, y no solamente lo han quitado, lo han asfaltado. O sea, ya es el descaro total. Si eso es defender, digámoslo así, a los vecinos, pues díganme ustedes a ver cómo, porque ya ha faltado, alguien lo habrá autorizado, digo yo, ¿no? Yo es que en mi casa no tengo asfalto, eso de entrada. Y qué decirle de esos negocios, digámoslo así, que lo han visto tan claro, tan claro, tan claro, que les ha favorecido el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que no solamente se han conformado con ocupar el espacio público, es que en algún sitio lo han enlosetado. Y le puedo decir sitio, bajando a Ventas a la derecha, a donde para el alcalde a tomarse sus vinos, en la Quinta esa. No lo sé. Sí. Ahí está en losetado y, coño, ¿no lo verá igual que yo? No. No lo ve, ¿verdad? No. Bueno, con esto voy a acabar ya. No quiero hablar de las barreras arquitectónicas, nos entendemos que se las pasan por la nariz. Porque le puedo decir hasta varios casos, bueno, que conocemos todos, el verde... Verdeflora, que está en la calle Goya, tiene las plantas en la calle. ¿Es que no lo ven ustedes? Es una barrera arquitectónica. Es que muchos bares tienen en concreto el barrilito, o sea, aparte de la terraza. Y cuando yo le preguntaba una vez, mira, esto es un peligro para la persona ciega, para una medita, ¿te pueden venir hasta multar? ¿Sabe cuál es la respuesta? Ah, bueno, no, vienen, si ya han venido, vienen, me avisan, lo quito y el día siguiente lo vuelvo a poner. Esto significa que hay un déficit, digámoslo así, de las inspecciones que tiene que hacer el ayuntamiento. Y voy a terminar con esto ya. O sea, en cuanto se refiere a la declaración para poder realizar un negocio, es verdad que ha facilitado mucho la labor. Pero después de haber muerto algunas personas... No, han muerto personas, no me diga usted que no. No me diga usted que no. Y eso era más que evitable, sí, señor. Era más que evitable, porque como locales como ese, lo que incumplen, en Madrid sí, vaya yo entiendo que haya descontento con las cuestiones, pero es que esto estamos hablando ya de cuestiones, porque haya declaraciones responsables, haya muertes, sinceramente no, porque no es así. Y hay muertes igual, habiendo licencias, o sea, vamos a ver, continúa. Ahí es una situación, es que, sinceramente. No, ahí ya sí que no. Estamos cruzando una línea ya. Una línea que no. Sí. Con la declaración responsable, lo que está haciendo el ayuntamiento es eludir toda la normativa. Que no se está eludiendo las normativas. Vamos a ver, es que no es así. Es que las declaraciones responsables ya no solo son en terrazas, es también en obras, es en todo. Pues si se ríen de usted, mal hecho si se ríen de usted. Mal hecho, pero asociar las declaraciones responsables con muertes, pues es que no me parece algo realmente que no cabe. Bueno, yo solo quería comentaros una cosa. Avenida Menéndez Pelayo es patrimonio de la humanidad, patrimonio del mundo mundial. Y todavía no nos hemos dado cuenta que está detrás de la UNESCO. Menéndez Pelayo ha aumentado sus bares. No dejan pasar a la gente, ni a los minusválidos ni a nadie, porque se ponen a beber en la calle. Han quemado 5 o 6 árboles, los veis con quemaduras. Bueno, con quemaduras están en la plaza de Alcalá, el famoso Ranset,
pues tiene casi todos los árboles tocados. Ya se lo dije al director general de Zonas Verdes, pero bueno, pasan olímpicamente. Os digo que es una vergüenza. Yo como europeo me avergüenzo que nos hayan dado este patrimonio mundial, ¿eh? Porque no están haciendo nada. Que mande más las terrazas que patrimonio mundial es de vergüenza. Y os digo que todos estamos de acuerdo porque tenemos sentido común en todo lo que se ha dicho aquí. Lo que nos estáis fallando, a lo mejor sois los políticos. Gracias. Yo creo que vamos a ir ya cerrando. Entonces, vamos, sí que me gustaría intentar obtener una respuesta a la pregunta que os he lanzado mientras iba a pasar el semáforo, el micrófono. Era, habéis varios comentado, a ver, yo entiendo, Juan, que vosotros estáis relativamente contentos con cómo está funcionando la ordenanza. No, pero bueno, insisto, que evidentemente... Aunque sea todo aunque, mejorable, obviamente. No, claro, que aunque si se hace mal, bueno, que las cosas se tienen que hacer bien para poder mejorar, ¿no? Evidentemente las cosas se hacen y se hacen con la mejor intención y yo creo que hay cosas, cuestiones que funcionan. Yo insisto, que se hayan levantado 600 terrazas no es hacer nada. ¿Que se tienen que levantar más? Pues probablemente sí. Pero que se hayan levantado 600 terrazas, yo creo que es un dato significativo de dos años que lleva... significativo de que ha cambiado la política, ha cambiado la voluntad política, bueno, ¿de acuerdo? Y claro, algo hay que reconocer en algunos distritos, claro, que eso. En otros no ha sucedido nada. Claro, bueno, pero vamos a intentar cerrar. La pregunta era, porque creo que vosotros tres estáis de acuerdo en una moratoria, me parece, más o menos, y en qué hay que hacer que, por lo, mientras tanto, lo que se tiene se cumpla. Y esto surgió hace, en octubre del 2021, hubo un debate en Condeduque, jornadas de hostelería, jornadas de la problemática de la ciudad. Y entonces allí fuimos a sufrir porque realmente casi no teníamos voz, estábamos decorando. Pero hubo gente entre los ponentes, aparte de Quique Villalobos, obviamente, como representante de la FRAM, algún arquitecto que dijo de qué estamos hablando aquí, si la actual ordenanza, no la nueva de ahora, sino la anterior, la del 2013, no se está cumpliendo. Entonces, antes de pensar en cambiar nada, vamos a pensar en cómo hacer que se cumpla lo que tenemos, por malo que sea, mientras pensamos en cómo mejorarla. Entonces, ahí sí que me gustaría saber qué se puede hacer para que se cumpla lo que hay. Y creo que por un lado, desde luego, están los policías, pero los policías vigilan ciertos aspectos de las terrazas, pero no lo vigilan todo. Y entonces ahí es donde nos faltan inspectores del ayuntamiento, inspectores con voluntad, y además falta quizás la sanción inmediata. Porque cuando van los policías, les dan un toque, les dicen, tienes tantas mesas de más... Entonces, bueno, que aquí a lo mejor ya me estoy metiendo en ámbitos legales. Claro, bueno, que en realidad claro. Lo que sí quiero saber no lo permite. No. Lo cual es increíble, que para los daños medioambientales no se admita, ¿eh? Y ahí es el gobierno central, luego estaría el autonómico, que tampoco ayuda en la declaración responsable. Para tirar el EPAR no se hizo en la ley del suelo, sino que me corrija eso, sino se hizo de una forma un poco torticera en una ley de esto, pero no está incluida en la ley del suelo. No sé si la actual a lo mejor ahí Vicente nos puede ayudar. Pero vamos, yo insisto que la declaración responsable, yo insisto que es un instrumento válido. Evidentemente pasará como con cualquier otro instrumento, ahí va a haber accidentes, evidentemente. No es ningún fraude. No es ningún fraude. No es ningún fraude porque... Claro, por eso. En un sótano con 20 escalones debajo de una gasolinera. Eso es una barbaridad. Pues ya estamos hablando de discotecas, no estamos hablando de terrazas, pero vamos, ¿qué quiere decir? Pero vamos. Pero por norma general, por regla general, es un instrumento que ha agilizado administrativamente y al administrado le ha facilitado mucho la. Que vayas a la Junta Municipal, que hables con la policía y que te llame a ti la policía para hacer terapia contigo. ¿Eh? Aunque ya tiene narices la cosa. ¿Eh? Es que me llama la policía a mí después de cada fin de semana para contarme que ellos hacen lo que pueden, que ellos cumplen con su trabajo. Vamos, por favor, ¿qué ves que es pero eso es otra cuestión, no de la declaración. Yo estoy hablando de la declaración responsable. Vamos a cerrar esto, señor. Porque quien la mete incorrectamente le canta 100.000 euros. Como puede caer aquí en España, pero aquí no cae. Bueno, aquí lo que comentaba, la sanción es que no puedes volver a presentarla en un año. Luis, cuando puedas, te cedo. No la puedes volver a presentar en un año. Gente, por favor, vamos a ver, a cerrar un poco ya, a tener balance. Bueno, para ir cerrando,
¿Qué medidas o qué pensamos desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde? Primero, que hay que pensar, como decía al principio, un nuevo modelo de ciudad donde repensemos cómo definir el espacio público. No hacer parches, es decir, a ver si nos sentamos y decimos qué queremos, Madrid, cómo queremos que sea dentro de 10 años y el espacio público, cómo queremos que sea. Es decir, y no estar poniendo parchitos aquí y allá y estar, cada vez que viene uno, cambia el otro y cambia el otro y así nos solucionamos realmente la definición de la ciudad que queremos. En segundo lugar, lo poníais vosotros, hay leyes estatales que el ayuntamiento debería aterrizar, para eso están, ¿qué pasa? Estamos en la, iba a decir, en la República Independiente de Madrid, ojalá, en la República, si lo de independiente no. Quiero decir, si hay leyes estatales en el ayuntamiento, lo que tienen que hacer es que se cumplan. Claro, estas no me gustan y que no se cumplen. Y entonces me hago el loco con ellas, ¿no? Tercero, estamos de acuerdo en la moratoria. Una moratoria hasta que definamos con una nueva ordenanza realmente cómo queremos que sea. Pero como tenemos ahora, hasta que venga una nueva moratoria, tenemos una ordenanza, lo que tenemos que poner todos los medios para que aquellas partes de la ordenanza que pueden ayudar, pues que se cumplan. Y para eso necesitamos fortalecer el servicio de inspección, más inspectores y flexibilizar los horarios. Yo me acuerdo que alguna vez decían, hay que inspeccionar, llamaban los vecinos y decían, tengo aquí una bronca todas las noches a la una de la mañana, no sé qué, no sé cuánto. Se mandaba el servicio de inspección, le avisaba antes. E iba a las 9 de la mañana, pues el problema, primero, no tienes por qué avisar y segundo, ¿por qué a las 9 de la mañana es que el problema es a la 1? Es decir, hay que revisar el servicio de inspección. Y por último, indudablemente, no puede ser esa impunidad de pago la multa porque gano 4 veces más. Porque entonces los demás ciudadanos decimos aquí lo que impera es la ilegalidad y lo que impera. Perdón, y lo que impera es que, mira, estos listos, ¿no? Yo, que cumplo las leyes, que pago esto, resulta que no. Y ellos pagan la multa porque sacan 7 veces más, porque hay permisividad e impunidad por parte del ayuntamiento. Bueno, yo, retomando un poco la idea que planteabas del SER, nosotros una idea que estamos todavía dándole vueltas y que yo creo que es algo que no es una medida de programa, es una medida de gobierno y que hay que hacer de forma coordinada y de forma dialogada, es crear un cuerpo, igual que el cuerpo de movilidad, pagado con las tasas de las terrazas, o sea, convertir la tasa de terrazas en un ingreso afecto, donde hay un cuerpo que esté destinado exclusivamente al bienestar acústico. Y eso incluye, por un lado, las terrazas y también la parte de la ocupación, pero incluye más cosas. Es decir, eso incluye también la necesidad de que Madrid tenga un mapa de ruido, cosa que llevamos reivindicando un montón de tiempo y no hemos conseguido que se haga. Va mucho más allá. ¿Qué hay que hacer? Hay que meterle mano a la Agencia de Actividades, que tiene que de verdad ser un organismo inspector. Hay que dotarlo de medios, pero también hay que reorganizar los que ya tiene. Hay que parar esta dinámica privatizadora que están teniendo con las ECUs y con todas estas cuestiones. Yo siempre creo que las declaraciones responsables, en el fondo, son un fracaso de lo público. A mí me gusta el sistema de licencia. Yo soy funcionaria y probablemente sea una administrativista estricta. También creo que hay cosas como la inteligencia artificial que puede ayudarnos a resolver determinadas cosas y que haría que todo ahora mismo fuera mucho más ágil. Entonces, claro, yo entiendo la declaración responsable porque es que si no, o sea, yo vivo en un edificio protegido y han tardado 5 años en darnos una licencia de ascensor. 5. A mí me gustaría ver el presupuesto de hace 5 años de cuánto nos costaba a los vecinos ponerlo y cuánto nos cuesta ahora, ¿eh? Y también me gustaría saber si el ayuntamiento va a hacerse cargo del incremento de coste que ha tenido. Evidentemente, si vas a tardarme 5 años, déjame que haga con una declaración de responsable y con lo que sea y ven a supervisarme. Ahora, yo creo que eso es una carencia de lo público. Y lo que tiene que hacer lo público es supervisar y con todas las garantías y en un plazo razonable dar una respuesta. Y luego, por último, una de las claves del cumplimiento de las normas, y eso lo apuntabas tú muy bien, y los países nórdicos lo tienen clarísimo y se ve cuando uno entra en el metro y no hay tornos, son las sanciones. Ni siquiera hace falta sancionar a todo el mundo. Con que sanciones a uno y la sanción sea de verdad ejemplarizante, el de al lado. Hay un refrán castellano que dice que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Esto también funciona, ¿eh? Es decir, tampoco hace falta tener un inspector en la puerta de cada terraza ni en la puerta de cada local. No,
con que sepan que hay inspectores que están funcionando, que tienen competencias ejecutivas y que las sanciones son ejemplarizantes, os digo yo que esto funciona sin necesidad de supervisar todas y cada una de las terrazas, porque aquí habla todo el mundo y eso se sabe. Para que se grabe, para que te quedes grabado. A ver, sí, hombre, claro. No, sí, ya hemos hablado un poco de todo. Ha habido ideas que sí me han gustado. A mí la especie de ser esta, a mí me parece una idea bastante buena. Todo hay que ver luego cómo se puede implementar. Luego, en cuanto a la sanción a declaración responsable, ahí hay un trasfondo sociológico en cuanto a caracteres de cada sociedad y demás, que eso, bueno, eso habría ya que discutir aparte en cuanto a parte de sanciones y demás. No es lo mismo un país nórdico que, por desgracia, para ciertos aspectos, para otros no, que un país, países mediterráneos, pero bueno, pero que es un fracaso las declaraciones responsables porque las licencias deberían actuar en tiempo y forma y no perjudicar al administrado. Pues sí, efectivamente, pero a eso a día de hoy, desgraciadamente, es casi una quimera. Casi un instituto, si tú eres funcionaria, lo sabes. Y los que hemos trabajado desde el otro lado también, como abogados, pues también lo sabemos. O sea, los silencios administrativos, que no, es un follón. Es más, por ser las propias directivas de la Unión Europea, sobre todo en contratación pública y demás, lo primero que te permiten en ciertos contratos es las declaraciones responsables. O sea, que es una cuestión ya de Europa y no es una cuestión de aquí, de España. Estoy hablando ahora en general, pero vamos. Cuando queremos hablamos en general, cuando no, pues bueno. Y bueno, pues ya está, pues simplemente eso. No quiero abrir debate. Estamos en conclusiones. Bueno, pues intentando esos tres minutos que nos han marcado. Está claro que lo que tenemos ahora no sirve, no se ha elaborado con la suficiente participación como para escuchar a todo el mundo, y yo creo que la prueba de aquí, que hay representantes de distintas asociaciones vecinales, es palmario. No se ha escuchado para trasladar luego en la mejor norma posible, que luego hay que vigilar porque se cumpla. Yo vuelvo a insistir, de las 256 zonas inicialmente que se prevían que se declararan zonas saturadas, solo se han declarado 37, y de esas solo 7 tienen un estudio de ordenación conjunta. Si no haces un estudio de ordenación conjunta, me puedes declarar la zona lo que quieras, pero no me sirve para nada, ¿no? Entonces, eso es una prueba de que nació mal esta ordenanza y, por lo tanto, hay que reformarla. Mientras tanto, hay que marcar una moratoria. No se pueden seguir concediendo licencias a las zonas saturadas. No se puede. Porque si no, evidentemente, vamos a tener un problema muchísimo mayor cuando terminemos la ordenanza, una moratoria, y luego, como os decía, también la ordenanza del espacio público. Estamos hablando de terrazas, pero estamos hablando también de la colocación de otros elementos en el espacio público que nos hacen muy difícil el podernos mover por la ciudad de Madrid. La accesibilidad, la movilidad, que como decía el compañero, no son solo las personas con cierta discapacidad, es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener un problema de movilidad y el que no lo tenga, que tiene un problema, que se ha quedado antes por el camino, ojo. Todos vamos a llegar a ser mayores, todos en algún momento podemos tener algún accidente y podemos tener, pues es una pierna rota, escayolada, lo que sea, y la ciudad tiene que ser accesible y tiene que facilitarse la movilidad. Y por eso la ordenanza del espacio público, para regular lo que hay, los carteles de anunciadores, los patinetes, todo, necesitamos que se regule. Y el cómo se cumple lo que hay hasta ahora, que es la pregunta que nos hacía Ángeles, pues mirar, evidentemente con la parte sancionadora creo que es importante y que por lo tanto se tienen que dedicar recursos también de Policía Municipal y repartirlos bien para poder también estar al servicio de los intereses de la ciudadanía y del descanso y de la salud de los ciudadanos, pero también es muy importante los servicios de inspección. Y eso es donde ahí falla todo el proceso de las declaraciones responsables. A mí las declaraciones responsables per se no me parecen mal, aunque pueda estar de acuerdo con Emma en que evidentemente una licencia es mucho más garantista, no me parece mal, que porque si no se limita la posibilidad a alguien que tenga un negocio de poderlo sacar lo antes posible, pero es que luego tiene que haber inspecciones. Y el problema es que tú no puedes dar una declaración responsable y no hacer una inspección a un local que tiene, por ejemplo, una decoración en paredes y techos de plástico, porque eso no lo pasa ninguna inspección a vida y por haber.
Y eso es lo que donde hay que poner la fuerza. Y eso significa una descentralización de recursos humanos del ayuntamiento para que las juntas municipales de distrito tengan el personal suficiente para hacer esas labores. Y como decía Emma, a lo mejor no hace falta que le pongas la multa a los 100 que incumplen. Con que se lo pongas a 10, ten por seguro que los demás van a aprender, pero tiene que haber inspectores suficientes que se adapten a las necesidades, que vayan y que vigilen el cumplimiento de la norma. Y eso es fundamental mientras se va redactando otra norma realmente negociada, realmente dialogada, que pueda cumplir al final con las necesidades que tienen los vecinos, conjuntamente también con la necesidad de seguir desarrollando los proyectos de comerciales y de hostelería y demás. Si no es incompatible el que puedan existir en la ciudad, pero lo que sí que tiene que ser incompatible es que el desarrollo de esos de ese tejido económico vaya en contra del descanso de los vecinos y de que la ciudad sea más vivible. Y eso sí que tiene que ser una línea roja a la hora de gobernar y de gestionar. Pues con esto se levanta el debate y muchas gracias a Emma, a Juan, a Esther y a Luis y sobre todo a vosotras y vosotros.